En febrero de este último año 2020, una pandemia mortal se ha expandido por los países de todo el mundo. Es conocida con el nombre de coronavirus, y en pocos meses, su propagación ha sido acelerada y caótica para toda la población. En los meses que lleva activo el virus, se ha registrado una alta tasa de mortalidad. Esto ha generado un pánico colectivo en toda la sociedad, ya que no se conoce cura para el virus, y la única manera de contenerlo es con medidas de seguridad, protección y distanciamiento entre personas. Esto ha conllevado una investigación exhaustiva en los diferentes sectores sociales más afectados actualmente. Con la inesperada alarma social de confinamiento, el sector alimenticio se ha visto afectado por una creciente demanda de productos. A su vez, los múltiples casos que han surgido por todas las ciudades ha ocasionado una saturación en el sector sanitario. Por seguridad, el cierre de fronteras entre países ha afectado de manera directa al sector turístico, dando lugar a una gran pérdida de ingresos. La educación se ha visto obligada a modificar su manera de impartir clases presenciales a una forma telemática, pero manteniendo contacto diario con el alumnado. A día de hoy hay muchas preguntas sin resolver sobre la situación actual. Según la OMS, este nuevo virus, oficialmente llamado COVID-19, es proveniente de una extensa familia vírica. La desinformación inicial ha sido clave para la gran expansión que ha tenido. A pesar de ello, varios países han ido adoptando medidas de prevención ante esta nueva enfermedad. Algunas de estas han sido confinar a la población o imponer una distancia de seguridad entre personas. Todo ello para reducir y evitar más contagios. Varias fuentes de información coinciden en el supuesto origen en la ciudad de Wuhan, en China, considerada zona cero de la pandemia. Otro problema es el desconocimiento de esta enfermedad. El COVID-19 ha desembocado en cierre de fronteras de diversos países y un mayor control sobre la población. Desde el mes de febrero, en España se siguen manteniendo las medidas de prevención. Estas son el lavado de manos, uso de guantes y mascarilla y mantener 2 metros de distancia entre personas. Además de esto, para retomar una nueva normalidad, se ha clasificado el proceso en una desescalada dividida en fases. En la fase 0, se permiten paseos cortos sin exceder el kilómetro desde el domicilio y hacer deporte en unos horarios determinados. Con la entrada de la fase 1, se inician algunas actividades paralizadas en fase anterior y se permiten reuniones en domicilios. En la fase 2, se ve un cambio notorio con la apertura de locales a su 40% de aforo y reuniones con un máximo de 15 personas. Continuado de una favorable movilidad dentro de las ciudades dentro de cada provincia. Llegados a la fase 3, se reabren zonas comunes de centros comerciales, mayor ocupación del servicio público, bodas y velatorios con aforo limitado, apertura de discotecas y bares nocturnos al 33% de su ocupación máxima. La economía mundial ha caído radicalmente, ocasionando despidos junto con reducción de plantilla en muchas empresas. En la mayoría de los casos, se han tomado ayudas por parte del gobierno de España, como son los ERTE. El pánico social alcanza un punto crítico. Al comienzo de esta situación se podían observar los supermercados repletos de gente comprando compulsivamente grandes cantidades de alimentos y productos de limpieza. Habiendo un desmesurado control por la gran demanda, el sector alimenticio se replanteó la manera de trabajo dentro de cada empresa. Se da la cabeza, que hay veces que la gente, por ejemplo, cuando empezaba esto, que no podía ir a comprar en pareja, solamente podía ir a comprar una persona de la familia. Y hay gente que tú se lo has dicho, se ha ido para afuera, pero hay otra gente que se ha molestado y ha empezado a discutir y se han acalorado un poquillo. Esto desembocó en una nueva regulación del aforo dentro de los establecimientos por parte de la propia empresa distribuidora. La gente no puede ir acompañada, que tenemos muchos medios de seguridad, que la gente intenta no acercarse unos a otros,
En medio de la confusión, los encargados de las empresas de alimentación tomaron medidas higiénicas, las cuales son obligatorias para mayor seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes. Nosotros bien, nos han puesto mamparas en las cajas, gafas protectoras, mascarillas, guantes, tenemos el desinfectante uno en cada caja para desinfectarnos cada momento que veamos necesario, guante para todos los clientes que entran, vamos que creo que tomamos bastantes medidas. Desgraciadamente, los más afectados en esta crisis son los comercios pequeños, que se vieron con la obligación de cerrar, pero poco a poco y mediante la desescalada están volviendo a su horario habitual. La sanidad es uno de los sectores más involucrados por la situación actual. Los hospitales se han visto colapsados por los múltiples contagios que han surgido en cuestión de días. Otro gran problema que ha repercutido a este sector es la irresponsabilidad de mucha gente frente al virus. Yo creo que probablemente porque no son conscientes de realmente el bien que hacen quedándose en casa. Se creen que es una tontería o que es una chorrada, porque salga yo no pasa nada, porque una persona quede con otra no pasa nada, somos dos personas, pero sí que pasa. Y yo creo que es por inconsciencia más que por maldad, por inconsciencia. Las entidades sanitarias emplean el uso del material preventivo que tenían en los hospitales, aunque hay una falta de material como son máquinas respiratorias, mascarillas o batas sanitarias, los cuales han escaseado y han originado varios atrasos en la lucha contra el virus. Cuando hacemos exploraciones a pacientes respiratorios, sí que además de la bata desechable, o sea, del pijama desechable, nos ponemos una bata, otra bata encima y una especie de plástico que es como un delantal, porque no tenemos otro material. El material adecuado serían unos monos que llegaran hasta el suelo y todo muy aséptico, pero no tenemos. Entonces lo que hacemos es adaptarnos. Se reinventan muchísimo. Aquí entra mucho en juego pues todo el personal sanitario, que se fabrica una gafa, que fabrica unas pantallas o con bolsas de basura nos vestimos. Básicamente el impacto es que nos ha hecho estar más unidos y con ser un poco más avispados, ¿no?, a la hora de coger ideas. Los hospitales también se han centrado en la mejora tecnológica para que los pacientes en estado crítico o terminal puedan comunicarse con sus seres queridos. Vale, en el hospital cuando ingresamos a un paciente nosotros nos comunicamos con los familiares generalmente por teléfono. Vale, antes de que ingresen, cuando estamos en el área de urgencia justo previo al ingreso, sí que hablamos con los familiares cara a cara, por así decirlo, en solitario, solamente con uno, no permitimos más visitas. Y cuando ya están ingresados, todas las comunicaciones se hacen vía telefónica. La comunicación ya no es presencial, sino a distancia. Esta es la única vía posible debido a las normativas de aislamiento de enfermos terminales en los centros de salud. Generalmente se intenta hacer previo al paciente que haya que intubar. Cuando se decide la intubación del paciente porque está empezando a empeorar, lo que se hace es que se le da la posibilidad, la oportunidad en ese momento de que hable con los familiares vía telefónica. Generalmente intentamos coger el móvil del paciente y hacer una videollamada. Cuando no es posible, pues cogemos nuestros propios móviles, porque muchos pacientes mayores pues no tienen la disponibilidad de tener una videollamada. Entonces, por vía WhatsApp generalmente. La extensión telefónica Salud Responde atiende los casos de COVID-19 y ofrece un servicio de asistencia psicológica y emocional, principalmente dedicada para las personas que padecen síntomas asociados con la ansiedad y la soledad por la situación actual. En el hospital, desde siempre lo que se ha realizado es una PCR, ¿vale? Una PCR de sudado nasofaringeo. Lo que se hace es que enfermería extrae una muestra de las fosas nasales mediante una turunda y ahí se hace una PCR, que lo que al final consiste en identificar el ARN del virus y saber si tienes o no tienes el virus. Lo hace mediante codificación de ARN. Nosotros decimos que 14 días, 2 semanas. Eso es lo que estamos haciendo de seguimiento en el centro de salud, mediante llamadas telefónicas durante 2 semanas, más o menos.
Los expertos en economía han tratado seriamente el tema del turismo como uno de los sectores más afectados de todos. En consecuencia, los gastos generales que se han realizado para afrontar el virus se han tenido que limitar a algunos aspectos esenciales dentro de este sector. Puesto que el turismo ha sufrido un golpe bastante fuerte, la mayoría de las empresas del país se han visto en una situación crítica debido a los nulos desplazamientos. Contamos con turismo internacional todavía, están cerradas las fronteras, si se está hablando de abrirlas para ellos es a final de año, entonces no creo que sea fácil, esto nos va a llevar por lo menos un año o año y medio recuperar un poco la normalidad. Y eso contando con que se encuentre una vacuna que nos ayude, por supuesto, a llevar mejor esta situación. El gasto del mantenimiento, ya sea personal como del hotel, sin ingreso alguno, ha generado una importante crisis afectando a las personas que viven sustentadas por este sector. Bueno, ha salido una ley, un decreto nuevo hace 2 días, donde si empezábamos a llamar a gente a trabajar poco a poco, debíamos asumir el coste de un porcentaje de los seguros sociales de los que están en el resto del ERTE. Entonces, para nosotros eso es una zancadilla, entre comillas, porque no solamente, como os he dicho, abrimos los negocios desde cero, sino que empezamos a tener gastos solamente abriendo. La incertidumbre sobre la lenta recuperación, las cancelaciones de reservas con su respectivo reembolso y la imposibilidad de viajar son los factores por los que el turismo se encuentra estancado. Pues la verdad es que llevamos 2 meses y medio con el hotel cerrado y creo que a nivel de todo lo que nos está afectando, de todos los negocios en general, no solamente es la tristeza de encontrarnos que hemos cerrado las puertas de nuestros negocios, sino que también hemos tenido que mandar al ERTE a nuestros trabajadores, hemos perdido todo el contacto con nuestros clientes, que como nosotros abrimos todo el año han dejado de venir, obviamente. La incertidumbre de encontrarnos con que todavía no hay vacuna para este tema, resolverlo cuanto antes, y estamos todos muy preocupados para que no haya rebrotes, para que nuestros clientes se sientan seguros, para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Entonces, lo que sí queremos es dar un poco de sensación de tranquilidad, que nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para aportar ese granito de arena para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, y en la medida de lo posible que también nos ayuden las autoridades a ello. Igualmente las playas, necesitamos que nos digan ya con seguridad si nos van a dejar abrir las playas, porque eso es un punto fuerte para una llamada para nuestros clientes, sobre todo, ¿no? El que viene en verano viene a la playa fundamentalmente. Sin embargo, pocos hoteles de todo el país se aventuran reabriendo durante la desescalada, y aunque deben cumplir con estrictas normas que los condicionan, podrían volver a generar ingresos y recuperarse lentamente de esta caída. En mitad del curso académico ha llegado esta pandemia a España, dificultando mucho la continuidad de este y exigiendo cambios para el posible desarrollo del mismo. Podría ser mucho mejor, ya que nuestro aprendizaje se está viendo afectado por esta situación, debido a que en gran medida muchos de los conocimientos los tenemos que adquirir a través de trabajos y ejercicios que no siempre suelen ser prácticos. Así que el tema también de observar a los profesores mediante vídeos y demás, en cierto modo marca una distancia que nos puede afectar en el modo en el que nos interesa el aprendizaje y podamos adquirir los conocimientos. Las clases han pasado a ser de forma telemática y se ha evaluado a alumnos y alumnas mediante exámenes online. La cercanía, no podemos ver cómo responden los niños ante los ejercicios. Antes, con una simple mirada ya podíamos saber si lo estaban entendiendo o no. Ahora no lo podemos hacer. Los principales problemas que han ido surgiendo tienen que ver con la brecha educativa. Y es que en España un gran porcentaje de hogares con niños no pueden conectarse a Internet. Muchos están dejando esta situación como sus clases un tanto aparcadas, de no prestando atención a los alumnos. Así que yo creo que en definitiva se podría haber hecho mejor.
Además, las clases aportan servicios básicos como clases de repaso, apoyo emocional y generar un hábito diario que psicológicamente da estabilidad y distracción a las personas más jóvenes. Todo esto se lleva a cabo mediante algunas aplicaciones web. Telegram, si no la conoces ni nada, pues es una aplicación muy parecida a WhatsApp. Entonces tengo un contacto continuo con ellos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, opinión, ellos cómo se sienten, pues se sienten arropados, claro, porque estoy pendiente de ellos todo el tiempo. Y les respondo a todas las dudas, estoy constantemente haciendo vídeos para explicar las actividades y lógicamente están agradecidos en su inmensa mayoría. En centros de formación profesional, lo más notorio ha sido en los segundos cursos, debido a la modificación de trabajos en grupo o al aplazamiento de las prácticas. Esas facilidades que suponen los trabajos en grupo, sin poder quedar ni poder ver las cosas. Así que por una parte creo que, hombre, que ha ido a peor, porque sobre todo las asignaturas prácticas que son presenciales, como tecnología de los medios visuales, en donde tratamos como las cámaras, programas de edición, etcétera, ya que todos no tenemos un equipo perfecto, así que esa asignatura nos servía como para, aprovechando las herramientas que nos aporta la facultad, poder expandir nuestros conocimientos. A pesar de la situación, gran parte de los alumnos se presentarán a la convocatoria ordinaria de prueba de acceso a la universidad este mes de julio, diseñada esta vez con un protocolo de protección sanitario específico. Finalmente, el caos generado por la pandemia ha afectado a todos sin excepción ninguna. Al principio, debido al desconocimiento, la responsabilidad de la población fue escasa, aunque esto fue incrementando más por nuevos casos que salían a la luz. Una vez confinados, la mayoría seguían las normas impuestas. Habiendo casos de personas que se saltaban la ley, desembocó en que las autoridades aumentaran el control e impusieran sanciones. Cuando se dio el pico más alto de mortalidad del virus en España, la población extremó precauciones, hasta el punto de reutilizar mascarillas y de fabricar mascarillas caseras. Productos como papel higiénico, gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas escasearon en todo el país. Está claro que esta pandemia está siendo una gran carga psicológica y económica para todo el mundo, pero la población está sabiendo salir adelante, algunos con más pérdidas que otros. A la hora, por ejemplo, del valor de la familia, ¿no? Que yo creo que eso ha servido para retomarlo en lo que era estar junto con los hijos, los padres, porque con los trabajos y que salían tanto las actividades extraescolares, que no había muchos momentos para eso. Entonces yo creo que esto ha servido para valorizar lo que era la familia. Bueno, sobre todo lo que echo de menos son las personas, porque las actividades, pues yo, mi profesión, mi misión, decir la misa la sigo diciendo, pero en una iglesia que está vacía, que ahí están las religiosas, no están los niños con los que yo siempre he trabajado, los profesores tampoco están. Entonces eso, como digo, es lo que echo de menos, el poder visitar a hermanos de comunidad, a hacer misas con obispos, hacer excursiones, que nos gustan mucho las excursiones y convivencia. Entonces eso pues es lo que se echa de menos, sin lugar a dudas. A nivel emocional también pues uno se siente al principio afectado, sobre todo al principio del confinamiento, pues uno miraba mucho las noticias, yo las miraba mucho para ver cómo iba la cosa, cómo se iba a cambiar y claro, todas las noticias nos iban impactando mucho. Entonces eso emocionalmente desgasta, hasta que te das cuenta pues, que tienes que dejar un poco las noticias a un lado, ya sabes que la cosa está mal, te tienes que fiar pues, de los que gobiernan y de los que toman las decisiones y vivir en el ámbito en el que te ha tocado vivir y olvidarte de las cosas que echas de menos. Ya llegarán cuando Dios quiera, ahora hay que trabajar aquí y ser feliz aquí también, intentarlo y acompañar a los demás.